Las intolerancias reales son aquellas que cuando el nutriente llega al cuerpo no se puede metabolizar. Y realmente esto es debido a un problema genético y solo hay tres intolerancias. La intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa y la intolerancia a la fructosa. Todo lo demás entra en el terreno de la alergia, de la hipersensibilidad o de el que no, muchos de estos pruebas de ALCA que te dicen tienes intolerancia al mango africano cuando nunca he comido mango africano. Simplemente son proteínas cruzadas sin significación clínica. Las verdaderas intolerancias son debidas a que las proteínas que tienen que metabolizar estos nutrientes son deficientes, no son capaces de hacerlo bien. Por lo tanto, la gente no tolera el gluten, y este es el caso de la enfermedad celíaca, o no tolera la lactosa, que no es lo mismo la poca tolerancia a la leche que tenemos todos como avanzamos en edad, sino que esto es desde pequeños y produce enfermedad, o la intolerancia a la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Sí se pueden superar, la mejor forma de superarlas es quitar el nutriente de la dieta. Y claro que hay distintos grados, por ejemplo, en enfermedad celíaca son tres genes los que suman sus efectos. No es lo mismo tener un gen que tener dos que tener los tres. El grado de intolerancia va a variar. En glucosa y fructosa solamente es un gen, pero dependiendo del tipo de cambio que tenga ese gen, puede ser muy severa, moderada o leve. Y repito, el tratamiento es quitar de la dieta el agente del cual ocasiona la intolerancia. La alergia es mediada por anticuerpos. La alergia a un alimento produce una reacción a veces cutánea, a veces mucosa, pero es una reacción que va mediada por histamina y por el sistema inmune. La intolerancia es una falta de, llamemos digestión, para que me entiendan, pero de metabolizar los nutrientes.